Nos quedamos, amigas, en la vuelta 27 con un total de la vuelta de 23 puntos. Entonces empezamos la vuelta número 28. Es el punto con una disminución. Una disminución, 5 puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos, otra disminución, hacemos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hacemos una disminución y terminamos la vuelta con 5 puntos, que serían un total de 20 puntos en la vuelta. Ahora de la vuelta 29 a la 42, que son 14 vueltas, vamos a hacer un punto en cada punto de cada vuelta con 20 puntos en cada vuelta. 14 vueltas de la 29 a la 42. Ya que tenemos las dos partes del pantalón, los colocamos así hacia atrás y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 puntos, unimos el otro pantaloncito sin cadenas y sin nada, uno, aquí son 5, alrededor del pantalón vamos a hacer 20 y nos restan 15 para tener un total de 40 puntos. Y si gustan pueden marcar donde empezamos. Tenemos que tener un total alrededor de las dos piernitas del pantalón de 40 puntos. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5 y con el que unimos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, sobre un punto, ahorita rematamos 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Como me sobra un punto, amigas, para ya no ver dónde está el error, hago una disminución y son los 40 puntos para unir las dos piernitas. Entonces, con 40 puntos vamos a hacer, unimos el pantalón y hacemos de la 44, que sería la que sigue, a la 50, hacemos 7 vueltas con 40 puntos. Un punto en cada punto, con un total de 40 puntos en la vuelta. 7 vueltas, amigas. Amigas, hasta aquí va la vuelta número 7. Si se fijan, el pantalón le queda corto a la muñeca porque yo trabajé con un hilo más delgado el pantalón que el cuerpo. Entonces yo aquí le voy a subir, le voy a hacer más vueltas y enseguida les digo las dos últimas, que son ya con disminuciones. Y les muestro de una vez los zapatitos que va a llevar la muñeca. Ya que llegamos a la altura donde quieren el pantalón, amigas, para la muñeca, vamos a hacer una disminución y 38 puntos bajos. Una disminución, con la cámara no es lo mismo, una disminución y seguimos tejiendo 38 puntos bajos, que serían los que restan en la vuelta. Enseguida, amigas, haremos otra disminución, 8 puntos, medios puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enseguida hacemos una disminución, enseguida 16 medios puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enseguida de los 16 medios puntos hacemos de nuevo una disminución, tejemos 8 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos, amigas. Ahí está, camarita. Cerramos la vuelta y rematamos. Y tendríamos ya listo el pantalón de la muñeca Liliana. Aquí está, amiga, ya Liliana con su pantalón. A ver qué les parece.
ya tiene el pantalón terminadito. Entonces, amigas, ahora vamos a seguir con el sombrero. El sombrerito, que también ese sería de lo que está de largo de los lados. El gusto de ustedes, ya sea que lo hagan corto, más largo, ya según lo vayan viendo. Entonces vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Enseguida, la vuelta número dos, hacemos 6 aumentos. 2 puntos en... Okay. 2 puntos en cada punto de la vuelta anterior. Uno, un aumento. Dos aumentos. Tres, cuatro, cinco, y 6 aumentos. Cerramos la vuelta. Y la tercera vuelta va a ser un punto, un aumento. Ay, aquí se ha deslizado y es el punto. Es un punto y en el siguiente un aumento. Marcamos el primer punto y así nos vamos toda la vuelta, amigas. Un punto y un aumento. Al final de la vuelta tendremos 18 puntos. La vuelta 4 van a ser 2 puntos, uno en cada punto. 1, 2 puntos y un aumento. Así durante toda la vuelta, amigas, al final tendrán 24 puntos. 1, 2 y un aumento. Al final de la vuelta serán 24 puntos bajos. En la vuelta número 3 hacemos un punto, dos, tres y un aumento. Así durante toda la vuelta, amigas, y al final de la vuelta tendremos 30 medios puntos. En la vuelta número 6 vamos a hacer un punto, dos, dos, tres,
4 puntos y un aumento. Así lo haremos en toda la vuelta, amigas. Al final de la vuelta tendremos 36 puntos bajos. La vuelta número 7, vamos a hacer 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Así, durante toda la vuelta, 5 puntos y un aumento, terminaremos con 42 puntos en la vuelta. En la vuelta número 8, vamos a hacer un punto. Marcamos. 2, 3, 4, 5, 6 puntos y un aumento. 6 puntos, un aumento y al final de la vuelta tendremos 48 puntos bajos. La vuelta número 9, haremos un punto, marcamos, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Enseguida hacemos un aumento y en la vuelta 9 terminaremos con 54 puntos. Aquí, amigas, ya tenemos la vuelta 9 con 54 puntos. Ahora la vuelta 10 a la 14, que serían 5 vueltas, las hacemos de 54 puntos cada vuelta, de la 10 a la 14. La vuelta número 16, vamos a hacer una disminución. Hacemos la disminución, marcamos, tejemos 16 medios puntos, 1, 2, 3, enseguida de los 16 medios puntos, volvemos a hacer una disminución y repetimos 16 puntos, una disminución y de nuevo repetimos 16 puntos y una disminución, dos veces más. Y terminarán con un total de 51 puntos en la vuelta. La vuelta número 15, amigas, al final ya no se hace la disminución. Una disculpa. La vuelta número 16. Vamos a hacer una vareta. Dos varetas juntas. De nuevo una vareta, dos varetas juntas y así nos vamos en toda la vuelta, amigas. Una sencilla, una doble, hasta llegar al final de la vuelta, que tendremos 76 puntos. Y nos quedamos en la primera vuelta ya del sombrerito,
para el siguiente video. Aquí, amigas, para subir la vuelta le hacen dos cadenitas para que no les quede así. Le suben con dos cadenas. Entonces, pues este va a ser el sombrerito de la muñeca Liliana. Y ya nada más ustedes van a ver qué tan largo de aquí lo quieren. O si lo quieren igual que se los estoy dirigiendo, pues le seguimos. Ok, amigas, en el siguiente video terminaremos de hacer el sombrero de la muñeca Liliana. Que tengan linda tarde. Bye.